Cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Estaranque, soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón o, si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapaboca de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, muy sencillo de usar. Audio de sala, 1, 2, 3, probando. Luego se toma de los elásticos. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente, por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con agua. Una vez que el tapaboca está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta. Esto lo vamos a guardar en una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado en manos o el uso de alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Estaranque, soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón o, si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapaboca de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente, por arriba de las orejas, y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con alcohol siempre luego de usarla. ¿Qué no debemos hacer con el tapabocas? Manipularlo. No debemos dejarlo con la nariz hacia afuera, ni nariz y boca, y usarlo de esta manera. No se debe manipular porque se contamina. Las partículas que están afuera están contaminadas y luego podemos tocarnos sin querer alguna de las mucosas, tanto boca, nariz o ojos, y contaminamos. Tampoco debemos retirarlo de cualquier manera, doblarlo, guardarlo y volver a colocarlo porque nos podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que el tapaboca está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta. Esto lo vamos a guardar en una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado en manos o el uso de alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Estaranque, soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer
es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapabocas de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón, o si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapabocas de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con alcohol siempre luego de usarla. ¿Qué no debemos hacer con el tapabocas? Manipularlo. No debemos dejarlo con la nariz hacia afuera, ni nariz y boca, y usarlo de esta manera. No se debe manipular porque se contamina. Las partículas que están afuera están contaminadas y luego podemos tocarnos sin querer alguna de las mucosas, tanto boca, nariz o ojos, y contaminamos. Tampoco debemos retirarlo de cualquier manera, doblarlo, guardarlo y volver a colocarlo porque nos podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que el tapabocas está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o a retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta, esto lo vamos a guardar, una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado de manos o el uso de alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Esperanca y soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapabocas de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón, o si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapabocas de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con alcohol siempre luego de usarla. ¿Qué no debemos hacer con el tapabocas? Manipularlo. No debemos dejarlo con la nariz hacia afuera, ni nariz y boca, y usarlo de esta manera. No se debe manipular porque se contamina. Las partículas que están afuera están contaminadas y luego podemos tocarnos sin querer alguna de las mucosas, tanto boca, nariz o ojos, y contaminamos. Tampoco debemos retirarlo de cualquier manera, doblarlo, guardarlo y volver a colocarlo porque nos podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que el tapabocas está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o a retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta, esto lo vamos a guardar, una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado de manos o el uso de alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Esperanca y soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados.
Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón, o si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapaboca de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con alcohol siempre luego de usarla. ¿Qué no debemos hacer con el tapabocas? Manipularlo. No debemos dejarlo con la nariz hacia afuera, ni nariz y boca, y usarlo de esta manera. No se debe manipular porque se contamina. Las partículas que están afuera están contaminadas y luego podemos tocarnos sin querer alguna de las mucosas, tanto boca, nariz o ojos, y contaminamos. Tampoco debemos retirarlo de cualquier manera, doblarlo, guardarlo y volver a colocarlo porque nos podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que el tapaboca está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta, esto lo vamos a guardar en una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado de manos o el uso de alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Estelanque, soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón, o si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapaboca de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel, que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El servicio médico recomienda. Muy buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Dando inicio a la media hora previa, tiene la palabra el senador Guido Manini Ríos. Muchas gracias, señora Presidenta. Hoy voy a aludir a un tema que a mí me tiene preocupado y que entiendo que es conveniente que los uruguayos tomen conocimiento. Lauri Rodríguez es un capitán retirado del ejército de 75 años de edad que fue intervenido recientemente del intestino y que tiene además otras dolencias, por lo cual claramente integra el grupo de mayor vulnerabilidad ante la epidemia que vive el Uruguay, de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias del país.
Lauri Rodríguez fue detenido en su domicilio de Santa Clara de Olimar el día 26 de marzo por una causa que se le inició hace ya más de una década por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace 46 años. Lauri Rodríguez fue trasladado a la jefatura de policía, donde había mucha gente, y fue trasladado a Montevideo en un vehículo donde, con 5 ocupantes. Yo, hace poco más de un año, fui cesado en el cargo de comandante en jefe del Ejército a raíz de un escrito que elevé al presidente de la República, en el que le manifestaba mi convicción de que cuando se trataba de juzgar a militares por hechos ocurridos hace 40 o 50 años, muchas veces no se les daba a la defensa las suficientes garantías y se violaban los principios más elementales del derecho. En ese escrito, elevado en el mes de febrero del año 19, yo citaba 9 casos elegidos, entre otros muchos que pude haber citado, varios de los cuales yo los había conversado personalmente con el presidente de la República. Esos 9 casos nunca me fueron rebatidos, a pesar de los ríos de tinta que corrieron y a pesar de la gran cantidad de programas de radio y de televisión que se hicieron sobre el tema. Y entre esos 9 casos, yo citaba el caso del coronel Juan Carlos Gómez, que fue encarcelado injustamente por un testimonio que lo ubicó en la escena del crimen por sus ojos azules y que luego de 3 años y medio fue sobreseído por la justicia a partir de testimonios que claramente demostraron su inocencia. Yo citaba el caso del coronel Walter Gula, que fue preso a sus 80 años de edad porque cuando había sido director del penal, un recluso había muerto. Había dudas sobre suicidado o asesinado, pero fue preso el coronel Gula en un momento en el cual semanalmente se suicidaban y se asesinaban reclusos en nuestro sistema carcelario sin que ningún jerarca en ningún nivel fuera responsabilizado por la clara omisión del Estado. A nadie le importó la prisión del coronel Gula y a nadie le importó después cuando el Tribunal de Apelaciones que lo liberó dijo que la fiscal actuante en el caso había creado hechos para inculparlo. Había citado también en ese escrito el caso del general Miguel Dalmao, encarcelado y muerto en la cárcel por un crimen que todos sabemos que no cometió, que el propio presidente de la época lo fue a visitar a su lugar de reclusión dando una clara señal. Y el caso del coronel Rodolfo Álvarez, que fue encarcelado y sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado como juez sumariante un escrito, un acta de interrogatorio donde el propio interrogado denunciante dice que Álvarez no lo tocó. Todo el mundo sabe que Álvarez está aún preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez. Y a nadie le importó tampoco que se trate del hijo de quien fuera asesinado en presencia de su familia en julio de 1972, el coronel Artigas Álvarez. Y podría citar también el caso del soldado Vidal, que actuó durante el periodo en 1972, cuando regían las instituciones democráticas, y que en un operativo en el cual murió un sedicioso, hoy se lo pretende encarcelar a pesar que la justicia de la época no encontró ningún mérito para procesarlo. O el caso del coronel Puiver, que sigue preso al día de hoy por haber estado en la unidad en la que prestaba servicios el día en que murió un detenido. Podría seguir con muchísimos más casos, pero quiero centrarme en Lauri Rodríguez. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza
que haga justicia. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades después de una década en la cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Ya termino. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso, yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Por último y terminando, hoy es 14 de abril. Hace 48 años en este país ocurrieron cosas muy graves que llevaron a que el Parlamento Democrático de la época, libremente elegido unos pocos meses antes, declarara o dictara una ley que establecía que el país vivía en estado de guerra interno. Muchas gracias, señora Presidente. Quiero que estas palabras le sean remitidas a la Fiscalía General de la Nación, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias. Pasamos a votar lo solicitado por el señor senador. ...19 en 20, afirmativo. Siguiendo con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Charles Carrera. Muchas gracias, señora Presidenta. Hoy queremos manifestar una preocupación que no es solo nuestra, sino que la compartimos con el resto de los trabajadores. Sabemos muy bien que la coyuntura que estamos viviendo, esta coyuntura de emergencia sanitaria, sin fecha de cese, esta pandemia del coronavirus, ha alterado nuestra vida cotidiana, ha alterado nuestro funcionamiento como sociedad y ha alterado el funcionamiento del Estado. Eso no escapa a la realidad de todos los uruguayos y las uruguayas. Y la preocupación que hoy queremos manifestar refiere al cierre de los servicios presenciales que se dan desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como es de público conocimiento, a través de la circular 1-2020, y luego se editaron otras circulares, se suspendió la atención presencial al público en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y se postergaron las audiencias hasta nueva fecha, es decir, se postergaron las audiencias hasta el 20 de abril. En ese sentido hay una circular, la 1-2020, que se prorrogó primero del 29 de marzo, la circular 2 se postergó del 30 de marzo al 3 de abril, y la circular 3 se postergó del 13 de abril al 17 de abril. Y estas circulares y esta suspensión de la actividad del Estado tienen consecuencias sobre las relaciones laborales. Muchos trabajadores, señora Presidenta, que tenían la posibilidad de ir a negociar el pago del despido, que tenían la posibilidad de ir a reclamar las horas extras, que tenían la posibilidad de realizar otro reclamo de índole salarial y que se presentaron el 17 de marzo, no pudieron hacer efectivo su derecho. Y se encontraron con que la audiencia fue postergada y por lo tanto no se celebró. Y en ese sentido, señora Presidenta, eso tiene una consecuencia sobre el trabajador y su familia, ya que el salario es el pago, como todos saben, es la remuneración por la mano de obra en una relación de dependencia, pero el salario tiene naturaleza alimentaria.
El salario desde la óptica del trabajador es la remuneración por su esfuerzo y también es su ingreso, es la renta básica que le sirve para la manutención de su familia, para la manutención de su núcleo familiar. Por lo tanto, esta medida de suspensión y de prórroga de las audiencias del Ministerio de Trabajo genera un daño al trabajador y a su núcleo familiar, ya que no puede cobrar el crédito adeudado. Y eso es algo que nos tiene que preocupar y por eso es que queremos aprovechar esta oportunidad para poner de manifiesto ante este cuerpo y a través de esta manifestación que llegue a la sociedad y a las oficinas correspondientes. La instancia del Ministerio de Trabajo, como todos saben, es fundamental, porque a partir de allí es que el trabajador puede obtener ese ingreso que se le adeuda. A partir de allí es que tiene consecuencias en lo que tiene que ver con los reclamos laborales a posteriori. Y esta semana, volviendo a la circular 3 del 2020, esta semana se comunicó una nueva prórroga y las audiencias que se debían celebrar el 17 de marzo, y no tenemos señales de certeza que se pueda celebrar el 4 de mayo. Es decir, para que tengan una idea, las audiencias que se iban a celebrar el 17 de marzo pasaron al 4 de mayo y no existe certeza de que se pueda reanudar la actividad en el Ministerio de Trabajo. Para los trabajadores con audiencias pendientes existe una gran incertidumbre. Su situación se puede agravar más y por ese motivo es que aprovechamos esta ocasión para poner en conocimiento de este cuerpo, esta preocupación y de la sociedad en su conjunto. Estamos convencidos que como parlamentarios debemos establecer un paquete de medidas que atiendan esta situación que están sufriendo nuestros trabajadores, medidas sanitarias para que los trabajadores tengan todos los elementos de protección sanitario, medidas de protección del crédito laboral, porque el crédito laboral prescribe el año, y si no tomamos medidas urgentes, hay créditos laborales que pueden pereceder, y eso va a tener consecuencia de que no se pueden cobrar. Entonces, en este sentido, señora Presidenta, si se suspenden audiencias, si se prorrogan audiencias porque no tienen la certeza de reanudarse los ámbitos de negociación individual, va de suyo que debemos de disponer esas medidas de suspensión de la caducidad y de la prescripción para atender la emergencia sanitaria. Y en la lógica de nuestro sistema, como lo dije, hay una serie de consecuencias y nosotros tenemos que tomar las medidas correspondientes desde el ámbito legislativo a los efectos de asegurar la efectividad del crédito laboral. Esta tarde los parlamentarios del MPP le van a presentar a la bancada de diputados del Frente Amplio una serie de leyes para atender este tipo de problemáticas y esperemos que en estos días podamos atender esas urgencias, que son verdaderamente urgencias para todos los trabajadores de nuestro país. Así, señora Presidenta, que para ir finalizando, solicito que estas palabras sean remitidas al Ministerio de Trabajo, señalando la preocupación que quise manifestar, y asimismo que sean remitidas al PIT-CNT. Muchas gracias, señora Presidenta. Pasamos a votar lo solicitado por el señor senador. Sírvanse a expresar por la mayoría. 20 en 20, afirmativo. Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del reglamento de la Cámara de Senadores, dése cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias. En la sesión extraordinaria de fecha 1 de abril no se registraron inasistencias. Pasamos ahora a dar cuenta de la solicitud de licencias llegadas a la mesa. Montevideo, 13 de abril del 2020, señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia para los días 14 y 15 de abril por estar incluido en los grupos de alto riesgo sanitario en la actual circunstancia. En esto particular, saludo a la señora Presidente, muy atentamente, senador Eduardo Bonomi. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa, sírvanse en expresar. 20 en 20, afirmativo. Queda convocado el señor Daniel Cayani, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa.
Montevideo, 14 de abril del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Agimón, de mayor consideración a través de la presente, en virtud de la situación causada por la presencia del COVID-19 y por estar comprendida en la franja etaria a la que se recomienda mantenerse en cuarentena, solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de hoy al amparo del artículo primero de la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senadora Lilian Quechichán. Corresponde votar la solicitud de licencia de la senadora Quechichán por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 18-20, afirmativo. Queda convocado el señor Enrique Canon, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 31 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, por este medio solicito gestione por el día martes 14 del 2020 licencia a quien suscribe por integrar un grupo de los de más alto riesgo para su salud, dada la situación sanitaria que está afectando al país. Saludo atentamente, senador José Mujica. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 21-21, afirmativo. Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, quien, como se sabe, ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud llegada a la mesa de licencia. Montevideo, martes 14 de abril del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, agradezco sirva a gestionar una licencia y convocar a mi suplente respecto a mi suplente respectivo por el día 14 de abril del corriente en razón de integrar en las actuales circunstancias sanitarias un grupo de alto riesgo. Sin otro particular, aprovecho para saludarla. Firma la moción la senadora Lucía Topolansky. Corresponde votar la solicitud de licencia de la senadora Topolansky por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 21-21, afirmativo. Queda convocado el señor Sebastián Sabini, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 14 de abril de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Agimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de la fecha por razones de prevención de salud. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senador Danilo Astori. Corresponde votar la solicitud de licencia del senador Danilo Astori por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 22-22, afirmativo. Queda convocado el señor José Carlos Maía, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 13 de abril del 2020, señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Agimón, de mayor consideración, a través de la presente solicita al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivos personales para la sesión ordinaria del 14 de abril del 2020. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senador Juan Sartori. Corresponde votar la solicitud de licencia leída por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 25-25, afirmativo. Queda convocado el señor Alem García, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 13 de abril de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo falta con aviso para la sesión de la Cámara de Senadores por fecha 14 de abril, en virtud de la emergencia sanitaria y en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo. Siento particular, saludo a usted muy atentamente, senador Sergio Abreu. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 25-25, afirmativo. Queda convocado el señor Sebastián Dal Silva, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 13 de abril de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Agimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de mañana, martes 14 de abril de 2020, al amparo del artículo primero, literal D, de la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004, en virtud de tener que cumplir con la exhortación de no salir de nuestra residencia. Siento particular, saludo a usted muy atentamente, senador Julio María Sanguinetti. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 27-27, afirmativo. Queda convocado el señor Raúl Valle, quien ha prestado ya la promesa de estilo.
Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 14 de abril de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Ejimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivo de salud. Desde el día 14 de abril del 2020 hasta el 15 de abril de 2020 por encontrarme comprendido en el rango etario que debe mantener cuarentena. Sin esto particular, saludo a usted muy atentamente, senador Enrique Rubio. Corresponde votar la licencia solicitada por la afirmativa, sírvanse en expresar. ...29 en 29 afirmativos. Se comunica al cuerpo que los señores Adriana Barros y Eduardo Brenta han prestado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al cuerpo, por lo que queda convocado el señor Humberto Castro, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Ahora que estamos a pleno, voy a solicitar se emita por las pantallas el video realizado por el Servicio Médico del Poder Legislativo. Por favor. Parece que uno de electrónica se fue, así me están diciendo, tengamos un poquito de paciencia. ¿Nadie puede apretar el botón? Ah, bien. Bueno, entonces sigamos y cuando venga el team. Léase una moción llegada a la mesa mientras esperamos el funcionario que trae la... Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente las siguientes carpetas. Número 129/2020, venia para designar en calidad de presidente de del directorio del Banco Hipotecario Uruguay a la doctora Casilda Echeverría. Carpeta número 127/2020, venia para designar en calidad de presidente en el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al doctor Miguel Loinaz. Firman esta moción los señores senadores Lozano, Charles Carreras, Penades y Peña. Se pasa a votar la gravedad y urgencia de lo leído. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29 afirmativo. Tiene la palabra el senador Gustavo Penades. Presidenta, en esta oportunidad el Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la solicitud de conceder la venia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República y en el artículo 3 de la Ley 18.125 del 27 de abril de 2007, para presidir el Banco Hipotecario del Uruguay a la doctora Casilda Echeverría. La doctora Casilda Echeverría es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República. Tiene una vasta carrera en el sector público y en el sector privado, ha sido subdirectora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha actuado en la asesoría de la Secretaría de la Presidencia de la República, ha también tenido actividad gremial siendo consejera del orden egresado de la Facultad de Derecho, así como también ha actuado en el mundo empresarial. Ha participado además en otras áreas de la vida nacional, esencialmente vinculadas a los temas relativos a los derechos de las mujeres y de los niños, habiendo sido asesora jurídica del Plan CAIF, asesora del Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE de la Presidencia de la República y ha actuado en una serie de eventos nacionales e internacionales. Por tanto, recomendamos al Senado conceder la venia solicitada por parte del Poder Ejecutivo. Nada más, señora Presidenta. Léase el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de presidenta en el directorio del Banco Hipotecario de Uruguay a la doctora Casilda Echeverría Petit. Muy bien, se pasa a votar por la afirmativa. Sírvanse en expresar.
30 en 31, queda aprobada entonces la venia para designar en calidad de presidenta en el directorio del Banco Hipotecario del Uruguay a la doctora Casilda Echeverría. Seguimos con la lectura de otro proyecto. Tiene la palabra el senador Gustavo Penadez. En este caso, señora Presidente, el Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la solicitud para designar como presidente del directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, según lo establecido en el artículo tercero de la Ley 15.785 del 4 de diciembre de 1985 y en el artículo 30 de la Ley 17.243 del 29 de junio del año 2000, al doctor Miguel Loynaz Ramos. El doctor Miguel Loynaz es director en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Mayor de la República, posee estudios de posgrado del Instituto de Altos Estudios para América Latina en París, así como del Instituto de Estudios Políticos y la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia y de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Ha tenido una vastísima actividad, tanto pública como privada, siendo además consultor de varios organismos internacionales, habiendo sido presidente de la Asociación Mundial de Abogados, soy licenciado en enfermería, Francia, trabajo en el servicio médico en el marco de la asesoría. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. En el ámbito internacional, tanto público como privado. El currículum del doctor Loynaz, persona a quien conocemos, es más que elocuente y reúne más que suficientes condiciones como para poder desempeñar el cargo de presidente en el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es por tanto, señora Presidenta, que recomendamos al Senado conceder la venia solicitada por parte del Poder Ejecutivo. Nada más, señora Presidenta. Muy bien, le hace el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de presidente en el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al doctor Miguel Loynaz Ramos. Muy bien. Procedemos a votar por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, queda aprobada la venia para designar en calidad de presidente en el directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al doctor Miguel Loynaz. Tiene la palabra el senador Sergio Botana para fundar el voto. Muchas gracias, señora Presidente. El doctor Miguel Loynaz es un abogado de vastísima formación en nuestra Universidad de la República y en la Sorbona, en Inglaterra también. Ha sido abogado de la Delegación de la Comunidad Europea, ha sido de los hombres que se ha preocupado por más diversidad de temas en el campo jurídico que uno conozca. Lo vimos trabajar en el área de la salud ocupacional, siendo de los precursores en el Uruguay en este campo. Ha sido abogado de la Junta Departamental de Maldonado durante años, contribuyendo de gran manera a la legislación en la materia departamental para todo el país. Fundó junto al doctor Gonzalo Aguirre Ramírez el estudio ALS Abogados. Trabajó fuertemente en el momento de la crisis del año 2002, tratando de colaborar con muchísimos ahorristas que en ese tiempo perdían todo el fruto del trabajo de toda su vida. Antes trabajó en la reforma del Estado, en el gobierno del doctor Luis Alberto de la Calle. Distinguió al Uruguay siendo el presidente de la Unión Mundial de Abogados. Y allí tuvo una destacadísima actuación tratando de devolver la vigencia del derecho a todos aquellos países donde las instituciones tambalearon. Y fue a cada uno de los lugares donde los abogados fueron perseguidos a rescatar a cada uno de ellos fuera del lugar del mundo donde fuera.
tratando de que la ley fuera la que presidiera el funcionamiento de las instituciones de todos los países. Ahora va a estar en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Fue el primer uruguayo que puso una empresa en la Bolsa de París. Y hoy va a estar en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Wilson Ferreira Aldunate quería hace mucho tiempo que él estuviera allí. Va a estar donde Wilson quería que estuviera. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. Procedemos ahora a la lectura de otro proyecto de resolución. Vamos a votar entonces en forma urgente el proyecto que tiene que ver con la eliminación de la partida denominada de prensa. Vamos a votar entonces la gravedad y urgencia del tema por la afirmativa. 31 en 31, afirmativo. Si nadie hace uso de la palabra, vamos a pasar a la lectura del proyecto de resolución. Artículo único. Dispónese que a partir del 1 de abril del 2020 no se ejecutará ni liquidará la partida establecida por la resolución de la Presidencia del Senado del 4 de mayo del 1992 y por el artículo 18 de la modificación presupuestal del 31 de julio del 2007 para la adquisición de la prensa editada en Montevideo con destino a los senadores. Firman esta moción los senadores Lozano, Penades, Carrera y Peña. Pasamos a la votación por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 30 en 30. 30 en 30, afirmativo. Ahora sí podemos proceder al mensaje que el Servicio Médico del Poder Legislativo envió. Por favor, si es posible, emitir el video. Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que... Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Estaranque, soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua y jabón, o si no accedemos a ello, el uso de alcohol gel. Con esto es suficiente, frotándonos bien entre los dedos, una buena cantidad de alcohol gel, llevando las muñecas. El tapaboca de tela es doble, por lo tanto vamos a usar un filtro, que puede ser una servilleta de papel que se coloca en el medio, es muy sencillo de usar. Luego se toma de los elásticos y se coloca de la siguiente manera. Uno por atrás de la oreja y uno queda en el cuello. Lo ponemos cerrado y luego que lo colocamos no debemos manipularlo. El segundo elemento de protección es una máscara facial que se coloca en la frente por arriba de las orejas y que nos protege las mucosas oculares. Siempre debemos tratar de hablar hacia adelante utilizando el mismo. El Servicio Médico recomienda el uso de ambas. Esta máscara de protección facial es reutilizable y debe limpiarse con alcohol siempre luego de usarla. ¿Qué no debemos hacer con el tapabocas? Manipularlo. No debemos dejarlo con la nariz hacia afuera, ni nariz y boca, y usarlo de esta manera. No se debe manipular porque se contamina. Las partículas que están afuera están contaminadas y luego podemos tocarnos sin querer alguna de las mucosas, tanto boca, nariz o ojos, y contaminamos. Tampoco debemos retirarlo de cualquier manera, doblarlo, guardarlo y volver a colocarlo porque nos podemos contaminar. Por lo tanto, una vez que el tapaboca está colocado, no se debe manipular. Cuando lo vamos a usar por última vez o retirarlo, lo tomamos de las asas elásticas, lo sacamos, tiramos la servilleta
Esto lo vamos a guardar en una bolsa de papel o de nylon y llevarlo para lavarlo. Esto se lava con agua y jabón y se reutiliza. Recordemos, siempre antes y después, lavado en manos o el uso del alcohol gel. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Estelanca y soy licenciado en enfermería y trabajo en el Servicio Médico del Poder Legislativo. Con este video lo que queremos hacer es mostrarles el uso de elementos de protección personal que les serán brindados. Los mismos son dos: un tapaboca de tela y una máscara de protección facial. Fundamental, antes y después de manipularlos, lavado de manos con agua. Queremos agradecer el aporte del servicio médico que nos ha, no me tengo que tocar el tapabocas, a raíz de que en coordinación de bancada hemos decidido optimizar todo lo que tiene que ver con que tanto funcionarios como obviamente los legisladores tengan a su alcance todo el material disponible que la autoridad sanitaria recomienda. Como ustedes vieron, hay unas máscaras faciales que también se encargó Industria Nacional, que a partir de mañana van a estar accesibles a todos los legisladores, que especialmente son recomendadas, obviamente, en diputados en el desarrollo de la sesión y en el caso de nosotros, senadores, para fundamentalmente el transcurso de las sesiones de comisiones cuando estas estén sesionando. Así que, como verán, hemos tratado de tomar y seguir tomando todas las medidas que estén al alcance parlamentario para que nuestra tarea parlamentaria pueda seguir llevándose adelante. No habiendo más asuntos, levantamos la sesión.